Like Hello Kitty? No, I don't. You don't? No. Buenos días, terminando de hacer ejercicio, quemé 304 calorías en 40 minutos. Papi, una, dos, tres. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, mandemos. Una mosca. Mira, una mosca. ¿Una mosca? Sí. ¿Dónde? Ahí está. Door. ¿En la door? Bueno, andamos otra vez tempranito en la tienda. Voy a comprar un cargador para mi cámara. Unos rastrillos que compramos mi esposo y yo que no me gustaron. Ni a él le gustó. Es que yo creo que estaban medio chafitas, compré este y no nos gustaron. No siento que rasuran así hasta la raíz y se batalla mucho, así es que los voy a ir a regresar a Walmart. Ahí todavía tengo los recibos y pues ya comprar algún mandadillo, cereal, leche, lo básico. Quiero comprar frutas para cuando termine de hacer ejercicio se me antoja algo dulce y pues no quiero estar comiendo gusguerías porque pues dio que es. Así es que vamos a las tienditas de vagos. ¿Sí, papi? Sí. Hermoso. Crazy baby. Ay, qué hermosa caras. Thank you. Amigas, de ahí fui a Walmart y la señora que están viendo con las chamarritas y rosa me llamó mucho la atención porque tenía las uñas bien, bien largas. No sé si alcancen a verlo, les grabé poquito así todas tucker, pero ahí les va en cámara lenta. Hola, pues ya llegué de la tienda, ya me bañé porque llegué toda calorizada, llegué como a las 3 y me fui como a las 9 de la mañana de la casa. Es que fue un día largo en las tiendas, fui a hacer depósito en Best Buy, ya le compré una pila nueva a esta cámara, así es que voy a estar grabando ya con esta, que creo que tiene mucho mejor audio que mi teléfono. Y y sí, estoy contenta de que eso era lo que le estaba fallando a la cámara y pensé que iba a ser algo más interno. Y fui a Walmart. Oh my god, estoy encantada con todo lo que compré. Había muchísima ropa en especial para niñas y mis sobrinas de parte de mi hermano. Yo no tengo niñas y no, pues lo hubiera comprado. Y y sí pensé en Cassie, no crean que no, pero nada más había el size más pequeño, era el 4. Y pues mi hermano tiene dos sobrinitas, una de ellas es mi ahijada. Y toda la ropita que les compré, o sea, y había muchísima ropa para escoger para ellas. En especial, nada me costó más de $3, les voy a enseñar lo que les compré. A ver, no hallaba cómo enseñárselas, pero miren, estos dos son para mi sobrinita la mayor, que es también mi ahijada. Y luego pues está este de Hello Kitty, este short también de Hello Kitty. El short estaba a $2, está a $3. Y después este que me encantó, este shortcito está bien bonito. Y ahora mi sobrinita
Mi sobrinita está larga, pero está bien flaca, así es que batallé mucho para comprarle ropa. Pero estos me encantaron que tienen, como saben, siempre los busco que tengan adentro para hacerse más pequeños. Y este lo tiene. Y también está otra, es igual a la amarilla. Es igual a esta amarilla, pero pues en rosa. Es de Hello Kitty. Y en serio que está todo bien barato. Ojalá ellos no vean este video, pero... pero cada de estos estaba a $3, excepto el short estaba a $2. Así es que me hicieron bien bonitos todos. Y pues no es cumpleaños de ellas ni nada, nomás se las estoy comprando porque... porque sí, porque estaba en especial. Ahora déjenme les enseño lo de mi otra sobrinita. Aquí está el de mi otra sobrinita. Esta sobrinita es de la mismita edad que mi hijo. Nació el mismo día que mi hijo. Así es que les decimos gemelos... les decimos los primos cuates, los primos cuates, porque nacieron el mismito día. Bueno, sí, miren esta qué bonita. Esta es una blanca de Hello Kitty. Me estoy fijando que las cuatro blusas que compré son de Hello Kitty. Y a ella le gusta vestirlas casi igual. Así es que le compré esta misma a ella, pero con mallitas. Y esta blanca con este short. El short sí está bastante grande porque, bueno, yo a mi hijo le pongo 4. Pero además sé que viene chiquito para hacer 5. Y además también tiene aquí para ajustarse para hacerlo más chiquito. Así es que, ay, este de shortcito me encantó. Este está muy bonito. Ojalá y les guste. Ahorita vamos a ir a llevárselo. Son las... son las 6, yo creo ahorita ya nomás que se despierte mi hijo y vamos. Se los puse así en esta bolsita y les puse como esta de mi ahijada, le puse for Amanda, just because we love you so much. Y casi se me olvidaba mencionarles estas, esta también estaba en especial. Esta se la compré a una amiga que está embarazada y se acaba de dar cuenta que va a ser niño, así es que un pequeño regalito. Y estos son para mi niño. Son unos pantalones, estos sí los compré a precio regular, pero me encantaron. Me costaron $9.96 y son así, me gusta porque ahorita que... bueno, aquí todavía hace calor, pero cuando empiece ya a hacer un poco más de frío, se lo puedo hacer así, se lo puedo doblar así. Y ya cuando esté frío, pues se lo puedo dejar en pantalón. Y ahorita estoy haciendo chocolate truffles. Que porque el sábado que viene mi hermano va a tener la pelea de Mayweather y nos invitó y yo nos preguntó qué queríamos llevar, y así es que yo voy a llevar las sodas y me ofrecí a llevar los chocolate truffles también. Ahorita se los voy a enseñar si no los han visto. Ay, están deliciosos. Y luego más a mí que me encanta el chocolate, pues compré hoy para hacer uno extra para nosotros y yo creo que le voy a llevar a mi hermano unos y lo voy a hacer dos paquetes para el sábado, el día de la pelea. Estamos emocionados por la pelea. Es Mayweather y no sé quién más. Yo le voy a... Mayweather no. Canelo, a Canelo. ¿A quién le van ustedes? Pónganme, coméntenme aquí abajo a ver a quién les va. Y veremos a ver quién gana. Yo le voy a Canelo porque Mayweather me cae mal como es. Es muy hablador. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo está? 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 ¿
o quién sabe de dónde también en la mañana dice: buenos días. Hola, Ivancito, ¿a mí? Hola, Ivancito, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Gracias. Dile, los extrañamos. Oh my God. Oh my God. Dile, los extrañamos. Vamos. Okay, you want to take it out, man? Open it. Do you like Hello Kitty? No, I don't. You don't? No. Uh-oh. You want to open it? You don't want to take it out? Straight needed. But upstairs. Right. Okay, go. Do you like Hello Kitty? Mm-hmm. Yay. There's another one. There's more. Do you like pink? Yay. And there's one more. Mommy, is the arena 50 seconds? Those are pretty, huh? Oh, pretty. You like it? Mm-hmm. And empty. And it's empty? My mom saves these. My mom saves these. Your mom saves those? Mira, esto sí se ve. Ya salimos. Le pedí permiso para poner ese clip de las niñas abriendo los regalos. Compramos unos. Compré, pues. Llegaron ahí a vender unos. Es que llegaron ahí a vender unos de Boy Scout, unos cupones para que compras uno y otro gratis en diferentes restaurantes. Y en uno de esos restaurantes está Sissy's Pizza y pues es mi lugar preferido para comer. Así es que no me pude contener. Ya el miércoles, ¿y el miércoles dijiste que ibas a poner la tele, mi hija? Sí, el miércoles descanse y le vamos a hacer un tutorial. ¿Cómo colgar una tele lo más barato en vez de comprar la base? Y bien puesta. Porque la tele de la sala. La tele de la sala yo la puse y esa está bien pesada. Según me habían dicho, no, que necesita unas cosas así, que así, así. Pues me puse y no, porque hasta eso tengo conectado la cámara para pues la cámara como para ponerla allá afuera. Conecté a esa tele. Todos los cables por adentro del chirrac. Todo bien hecho. Como si lo hubiera hecho un Geek Squad. Y como la de la tele, amigo, está más chiquita, va a ser más fácil. Sí, es más fácil. Enseñarles cómo y barato para que no compren así. Porque esa tele de la. Se gastan como $20 y la base cuesta como 40 más que alguien que la ponga. No, de la chiquita, porque la base de la tele de la grande esa, yo había visto que cuesta como $300 para colgar esa. La tele. Porque es de 60 pulgadas, creo. Sí, y pero. Y muchos dicen, no, pero es pues que para qué vas a arriesgar tu tele, pero no, esta sí está bien puesta, no se mueve para nada. Y pues el miércoles les vamos a hacer ese video porque este señor descansa. ¡Yay! Me hace falta porque tenemos trabajando casi todo un mes de todos los días. Pues hoy es domingo y hoy también trabajó de lunes a domingo y pues va a trabajar que de lunes a martes. Descansa el miércoles. Y hoy domingo. Ay, domingo. Ah, pues ya no te va a tomar. Hoy ese día quiero acabarle ya por completo el cuarto a mi hijo. Y es cuando les quiero hacer un video así enseñándoselo. Porque me lo han pedido mucho que se los enseñe el cuarto. Porque muchos quieren sacar ideas de ahí. La verdad a mí me está encantando cómo está quedando su cuarto. Y pues claro que se los quiero compartir. Y pues yo creo va a ser ya sea ese día el miércoles o el jueves. Les hago el video del cuarto de mi hijo. Y pues sí, vamos a la casita ahorita. Alguien ya tiene mimis. ¿Tienen mimis? No, mimis no. ¿No? I love you. Muy precioso. Y bueno, ahora sí, ya vamos en camino a la casita. Oh, ¿Cómo quedó, gato? Pues te quedó bien.